Amigos televidentes, continuamos en nuestra gira por el departamento de Masaya, la capital y cuna del folclore de Nicaragua. Y esta vez nos dispusimos a visitar lugares emblemáticos, lugares paradisíacos. Y estamos el día de hoy en Posada Ecológica La Abuela. Me encuentro con Doña Lizeth Bravo, por supuesto, que ella nos va a dar todas esas referencias maravillosas y esos, por supuesto, lugares fantásticos que tiene Posada Ecológica La Abuela. Un gusto que esté con nosotros y que nos acojan en este espacio tan bello. Buenos días, ¿verdad? Sobre todo, muchas gracias por la visita. Aquí en Posada Ecológica La Abuela tratamos de tener un ambiente muy recreativo para la familia, un ambiente familiar, ya que contamos con cabañas, ¿verdad? Si desean también pasar un día de descanso, un día lejos de la perturbación de la ciudad y venir a un lugar lleno de paz y tranquilidad. Así es. Sí. Posada Ecológica La Abuela también contamos con nuestra área del restaurante. Tenemos piscinas como para niños y adultos. Contamos con nuestros atractivos, como es una silla gigante donde pueden venirse a tomar fotos y creo que es muy cotizada aquí en la posada. De igual manera contamos con lo que es el tobogán, que llega, su finalidad es llegar al fondo de la laguna. Es una manera más extrovertida para aquellos que les gusta el riesgo, aquellos que les gusta la aventura. El tobogán es una de las experiencias más fantásticas en nuestra posada. Así es, para los amantes de las aventuras extremas, les comento que yo desde que vine le eché un ojo al tobogán porque es algo maravilloso, es algo fantástico y es algo que usted definitivamente tiene que venir a probar a Posada Ecológica La Abuela. Hablemos ahora, Lizeth, de esa gastronomía maravillosa, también muy tradicional, por supuesto, en Masaya. Yo me imagino que acá la gastronomía es un abanico, por supuesto, pero también lo tradicional no puede quedarse por fuera, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Para Posada Ecológica La Abuela tenemos muy platillos muy variados, tenemos platillos tradicionales como es la parrillada familiar o la parrillada mixta, que viene contando de un mixto nicaragüense, ¿verdad? Típico, que lleva nuestras riquísimas tajadas, ¿verdad? Tenemos platillos también bastante afrodisíacos, como que son los camarones, ¿verdad? Todo lo que es la parte de marisco. Nuestros precios son muy favorables. Lo único que nosotros pedimos aquí en Posada de la Abuela es el consumo. El consumo, no pedimos precio de entrada, todo es consumible totalmente, ¿verdad? Siempre tomando todas las medidas de bioseguridad que estamos, ¿verdad?, enfrentando en nuestro país. Tenemos en cada área, tenemos estaciones con alcohol para todos nuestros visitantes. De igual manera, en entrada usamos lavamanos. Tenemos todas las medidas de seguridad en la área, sanitizantes, las mesas, cada vez que se retira alguno de nuestros visitantes son sanitizadas para evitar cualquier contagio para nuestros visitantes. De igual manera, la separación entre mesas, como son políticas, ¿verdad?, y son medidas tomando las distancias necesarias y las políticas necesarias, siempre previniendo el contagio del virus. Así es, y si usted quiere venirse a pasar un fin de semana en familia, un fin de semana maravilloso, hay cabañas también. Déjeme comentarle que ya Lizeth nos va a dar todos los detalles para que usted haga su respectiva reservación. Así es, las cabañas, contamos con cabañas para parejas, contamos cabañas familiares para 4, 6 e incluso hasta una casa que alberga más de 15 personas. Excelente. ¿Verdad? Tenemos en el uso de las cabañas, va incluido lo que son los desayunos, el uso de los kayaks, los chalecos, el uso de piscinas y toboganes. Todo eso para que nuestros clientes puedan disfrutar su estancia y una noche también, ¿verdad?, con tranquilidad y paz. Excelente, hablamos de kayak, de aventuras extremas, de aventuras, por supuesto, que incluyen estar dentro de esta laguna maravillosa, la laguna de apoyo, que las aguas son, desde ya se siente ese frescor divino, fantástico, porque sabemos que en Masaya hace un poquito de calorcito. Así es, pero gracias a Dios, ¿verdad?, nos ha premiado con tener a la orilla nuestra laguna de apoyo, donde todos los visitantes tienen acceso a ella. Contamos con un muelle flotante, donde los visitantes también pueden recrearse y tomar el sol allá dentro de la laguna. Nuestros horarios de atención normalmente, ¿verdad?, ahorita lo tenemos temporal, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si nos quieren visitar, estamos abiertos todos los días, de lunes a domingo, en los horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Excelente. Véngase usted a disfrutar de la gastronomía tradicional, por supuesto. Véngase a disfrutar de este mirador hermoso y, por supuesto, venga, respire aire fresco, ese aire que sus pulmones se lo van a agradecer, y sobre todo conozca Nicaragua porque es un paraíso tropical, definitivamente. Muchísimas gracias, Lizeth. ¿Algo más que tenga que agregar? Nada, que los esperamos, ¿verdad? Siempre tratando de dar lo mejor, dar la mejor calidad, nuestro mayor esfuerzo en la atención del cliente y disfrutando de los mejores paisajes que tiene nuestra linda Nicaragua, como es la Laguna de Apoyo.
Con esto vamos a una breve pausa comercial. Usted no vaya a cambiarle. Continuamos con más en Revista Es Mi Día. Amigos televidentes, miren qué hermoso esto. Les prometo que voy a estar así dentro de unos años y que voy a caber perfectamente en esta silla, porque ustedes saben que conforme va pasando el tiempo, la edad, uno pues va ensanchando esas caderas. Así que les prometo que en un par de años próximamente voy a estar de este ancho.